Reciban la más cordial bienvenida al noticiero semanal de la PUCSD, un espacio dedicado a compartir los acontecimientos que hacen historia en nuestra universidad. Esta semana les ofrecemos un recuento de los eventos más importantes ocurridos en la PUCSD. Aquí empezamos. Enseguida, los titulares. La PUCSD y el ADE firman un importante convenio. Colección de ideas 2012. Nuevas firmas de convenios con unidades educativas. Feria de emprendedores en la PUCSD. Estudiantes visitan medios de comunicación. Nuestra sede y la Agencia de Desarrollo Económico de Santo Domingo, ADE, pactaron una importante alianza de cooperación interinstitucional. Enseguida, más detalles. El pasado lunes 23 de enero, en horas de la mañana, nuestra universidad asistió a la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Santo Domingo con el fin de realizar la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la PUCSD y la Agencia de Desarrollo Económico de Santo Domingo, ADE. Representando a nuestra universidad, asistieron a la firma del convenio la doctora Margalida Fon, prorectora, el ingeniero José Luis Centeno, secretario general, y la ingeniera Miriam Polanco, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales. Por parte de la Agencia de Desarrollo Económico, estuvieron presentes la alcaldesa del cantón, ingeniera Verónica Zurita, presidenta del ADE, y el ingeniero Santiago Benavides, director ejecutivo de la institución. La alianza pactada permitirá que la Agencia de Desarrollo Económico de Santo Domingo realice sus actividades en un espacio físico de la PUCSD. La doctora Margalida Fon expresó la importancia del convenio firmado con la agencia. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, es un orgullo y un honor poder haber estado desde el inicio de la construcción de esta agencia. Consideramos que tenemos un trabajo importante en lo que es el desarrollo de la provincia de Santo Domingo, como lo han hecho otras universidades en el país. Darles la bienvenida a nuestra casa y esperamos que en este tiempo pues juntos podamos trabajar muy bien y como somos miembros fundadores de la ADE, pues cuento con todo nuestro apoyo. Por su parte, la ingeniera Verónica Zurita agradeció a la universidad por el apoyo brindado para que la ADE pueda laborar en nuestra institución. El agradecimiento a la Universidad Católica, sede Santo Domingo, por el apoyo para que la Agencia de Desarrollo de Santo Domingo tenga un espacio físico para su funcionamiento, que es básicamente el convenio que firmamos el día de hoy. Gracias, Margalida, por el apoyo a la ADE Santo Domingo. Nosotros desde el municipio, pues como fue el compromiso desde cuando empezó la idea de constituir la ADE, pues seguimos con el compromiso de apoyar con los recursos financieros que se necesitan para poder impulsar varios proyectos de desarrollo productivo en el territorio del Cantón Santo Domingo. Gracias a esta nueva alianza, nuestra universidad podrá ser partícipe de actividades de desarrollo económico. La PUCSD realizó la firma de dos importantes convenios con instituciones educativas de la provincia. Enseguida, los detalles. El pasado miércoles 18 de enero, en la sala de sesiones de prorrectorado, la PUCSD pactó dos importantes alianzas con instituciones que brindan educación en la provincia, como son el Colegio Nacional Mixto Puerto Limón y la Unidad Educativa Particular Cabanis. En ambos convenios estuvieron presentes por parte de nuestra universidad la doctora Margalida Fon, prorrectora, el padre Francisco Gallo, capellán de nuestra sede, el licenciado José Ángel González, docente investigador, el ingeniero José Luis Centeno, secretario general, y la ingeniera Miriam Polanco, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales. La doctora Margalida Fon agradeció a las instituciones invitadas y resaltó la importancia de las firmas de los convenios. Les expresamos a todos ustedes y a toda su comunidad educativa nuestra satisfacción y nuestra alegría por poder firmar este convenio entre ambas instituciones. Y es nuestro deseo que este convenio pues selle una amistad entre su institución y la nuestra en pos de lo que es la educación
de la juventud de esta provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Para nosotros es un honor establecer vínculos con instituciones educativas, entendiendo que la educación para un ser humano no tiene discontinuidad, aunque así lo parezca, porque pasa de escuela a colegio y de colegio a universidad. Por tanto, esta continuidad que llega hasta el fin de la vida del ser humano, se intensifica de manera importantísima en los primeros años de la vida y en lo que es la juventud. Por tanto, tanto ustedes como nosotros estamos... A primera hora, se pactaron alianzas con el Colegio Nacional Mixto Puerto Limón, institución de educación de la zona rural de la provincia. Por parte de la institución hermana, asistieron el magíster Ignacio Salazar, rector, el magíster Gerardo Ganchoso, vicerrector, y el magíster Galo Núñez, orientador. El convenio pactado tiene como objetivo establecer relaciones académicas orientadas a la cooperación interinstitucional en educación, docencia, investigación y extensión de servicios. El magíster Ignacio Salazar, rector del Colegio Nacional Mixto Puerto Limón, nos comenta los beneficios que obtiene su institución del pacto realizado. Para nosotros el beneficio es muy importante, especialmente en el aspecto educativo, ya que con los estudiantes vamos a realizar pasantías, vamos a realizar trabajos de tecnología, que es en el campo más importante en la vida nuestra para nuestra institución. Y asimismo, pues, vamos a relacionarnos a nivel de los docentes, a nivel de los padres de familia y toda la comunidad educativa. Luego, nuestra universidad firmó un nuevo convenio. En esta ocasión, se pactaron alianzas con la unidad educativa particular Cabanis, importante institución de la provincia que trabaja en la formación educativa de muchos jóvenes. En el acto, estuvieron representando a la unidad educativa Cabanis el licenciado Gustavo Duque, rector, el licenciado Robinson Armijo, el licenciado Edwin Guillín y el licenciado Vladimir Delgado, docentes de la institución. Mediante la firma del convenio, se espera que ambas instituciones desarrollen proyectos en conjunto, realicen programas de capacitación para estudiantes y docentes. El licenciado Gustavo Duque, rector de la unidad educativa Cabanis, nos comenta sus impresiones de la alianza pactada. La universidad nos proporcionará a nosotros una información a los profesores respecto a la pedagogía de Cristo. Con este convenio podríamos hermanamente las dos instituciones pues colaborarnos y ayudarnos. Queremos alimentarnos los profesores un poquito más de la experiencia universitaria en educación de la fe, para luego llegar a la formación humanística que impartimos. De tal manera que este convenio fortalece la amistad que ya había un poco, ¿no? Entonces eso es un poco extender los lazos un poco de hermandad, de acercamiento técnico, tecnológico, social y cultural. En los pasillos del Aulario 1 de nuestra sede, se realizó una exposición de emprendimiento con los estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables. Aquí la nota. Los días lunes 16 y martes 17 de enero, en los pasillos del Aulario 1 de nuestra universidad, se realizó una exposición de proyectos de emprendimiento efectuada por los estudiantes del primer y tercer nivel de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables. Los estudiantes participaron de la actividad, que es parte de la materia Proyecto Integrador, dictada por los docentes a cargo, el ingeniero Alex Venegas y el magíster Tyron Romero. En entrevista, el magíster Tyron Romero, docente de la PUCSD, nos comenta el objetivo de la jornada de exposiciones. El objetivo que estamos planteados del día de hoy es cristalizar los proyectos que hemos trabajado durante todo el semestre. La idea que nosotros mantenemos desde que los estudiantes apliquen lo teórico en lo práctico, hemos concebido ideas de negocios creativas, donde los estudiantes han podido en este momento realizar una feria, ¿no?, y dar a conocer a los demás, a la universidad, su creatividad y su capacidad para poder conformar una empresa, con el objetivo de incentivarles que no sean empleados, sino al contrario, sean empleadores. En la exhibición se presentaron varios stands en los cuales los estudiantes ofrecieron variedades de productos y servicios a la comunidad universitaria, que pudo deleitarse de los diferentes sabores presentados, así como adquirir varios de los productos en exhibición. La Escuela de Diseño organizó la colección de ideas 2012, con una exposición de los trabajos realizados por los estudiantes de esta escuela. Enseguida, la nota.
El pasado jueves 26 de enero, la Escuela de Diseño de la PUCE SD realizó la denominada Colección de Ideas 2012, con la participación de los estudiantes de todos los niveles de dicha escuela. El evento se realizó en los pasillos de los aularios 1 y 2 de nuestra universidad. En la jornada, se realizaron las exposiciones de los trabajos finales de la materia interdisciplinario del octavo nivel de la carrera, ante la presencia de estudiantes de la Escuela de Diseño de la PUCE sede Esmeraldas, invitados por nuestra universidad a la colección de ideas. En los pasillos de los aularios 1 y 2 se ubicaron varios stands con las distintas composiciones visuales realizadas alrededor del semestre por los estudiantes, como son maquetas, señalética, tipografía, imagen global, estilo de diseño, técnica visual, ilustración, origamis, uso del color, afiches, serigrafía, entre otros. Además, los estudiantes de la PUCE Esmeraldas recibieron una charla de parte del diseñador Abraham Viñán, quien los motivó a continuar en la carrera y les dio algunas pautas para su vida profesional. En entrevista, el diseñador Abraham Viñán, director de la Escuela de Diseño, nos comenta cuál es el objetivo de realizar la Colección de Ideas 2012. Colección de Ideas nace de la necesidad de tener un espacio para presentar todos los trabajos finales que se van generando en cada una de las materias dentro de la carrera, ¿no? Desde primer nivel hasta octavo nivel. Entonces, esta actividad lo hacemos cada final de semestre. Y es una ventana para que los estudiantes puedan presentar no solamente a nivel de la universidad, sino a los visitantes que vienen de fuera, sus proyectos. Sí. ¿No? Tenemos básicamente los trabajos de todos los talleres conceptuales o de todas las materias conceptuales que pueden generar aplicaciones visuales, ¿no? La ingeniera Slendy Mendoza, docente y líder del grupo de estudiantes que visitó nuestra sede, nos comenta su impresión de la colección de ideas. Nos invitaron a la exposición de la colección de ideas del 2012 para ver todos los trabajos de los chicos y así ellos llevarse un aporte y si tienen algún vacío poderlos ir llenando y todo eso. Entonces, la experiencia que nosotros hemos venido a adquirir ha sido muy buena, ya que los chicos, la mayoría, en sentido de defensa, de sus proyectos son muy tímidos. En cambio, aquí les dieron una demostración de cómo se debe hacer. Luego, docentes de la Escuela de Diseño realizaron una minuciosa revisión de los trabajos expuestos y escogieron a los diseños ganadores, que serán enviados a la PUCE Matriz en Quito y serán incluidos en el Salón de Diseño de dicha institución. Estudiantes del cuarto nivel de la Escuela de Comunicación Social participaron de una gira a importantes medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. A continuación, más detalles. El pasado martes 17 de enero, estudiantes del cuarto nivel de la Escuela de Comunicación Social, que reciben la materia Análisis de Medios Masivos, realizaron una visita académica a dos importantes medios de comunicación de nivel nacional, como son Diario El Universo y la televisora Ecuavisa. La gira fue coordinada por la docente de la materia, licenciada Marta Luz Forero, con el objetivo de que los estudiantes conozcan la labor periodística que realizan estos medios en la misión de comunicar. En entrevista, algunos estudiantes nos comentan sus impresiones y beneficios que obtuvieron de la gira. Nosotros, como estudiantes de análisis de medios masivos, debemos saber, debemos estar conscientes de que el trabajo en un periódico o en un medio televisivo no es fácil. Siempre es un poco complicado. Entonces, el fin de nuestro viaje fue conocer a los medios masivos como El Universo y Ecuavisa. Conocer un poco cómo es el interior, cómo se trabaja en cada departamento de estos medios. La experiencia que tuvimos fue muy gratificante porque nos ayuda mucho en nuestra carrera, nos ayuda a saber cómo desenvolvernos en nuestro medio y las cosas que debemos aprender para desempeñarnos en el campo laboral. Pudimos darnos cuenta, observar, palpar la realidad de cómo es un medio de comunicación, cómo son las instalaciones, cómo se mueve la gente, cómo trabaja, cómo se busca ese material para poderlo, luego de la edición, luego de ir a las fuentes a buscar, a trabajar de un lado a otro, poderlo poner a la par de la sociedad para que la sociedad conozca estos temas. Les hemos compartido la información principal de nuestra sede universitaria. Recuerden que pueden sintonizar este noticiero a través de www.youtube.com/PUCESD. Esto fue PUCESD Noticias. Hasta la próxima semana.